después de esta magnífica introducción de la banda música de nuestra real ciudad. Por supuesto, ha sido un homenaje de Daniel a su padre, que esta noche es el pregonero, como pues han seleccionado estas bellas marchas de procesión. Queridos amigos todos, sean bienvenidos a este pregón de Semana Santa de Galdar, en este santuario del apóstol Santiago. Cada día tiene su propio afán. Nuestra vida se va realizando en medio de tantos acontecimientos profesionales, personales, familiares, sociales y religiosos. Cada año el invierno le sigue la primavera. A la Navidad le siguen los carnavales y esto nos lleva a la cuaresma. Para el cristiano, la cuaresma es el tiempo litúrgico de preparación a la Pascua de Resurrección. La sociedad piensa y desea que venga la Semana Santa por muchos motivos. Nosotros también queremos que venga la Semana Santa porque queremos vivir estos días recordando estos misterios como es la tradición en nuestra ciudad. Para preparar la Semana Santa estamos implicados muchas personas. Todos somos necesarios. Cada uno va aportando sus valores. Cada año hacemos el pregón de Semana Santa en este Viernes de Dolores. Y el pregón nos invita a celebrar y vivir estos días. Cada uno de los pregoneros de años anteriores han tratado diversos aspectos de la Semana Santa, aspectos teológicos, pastorales, poéticos, culturales, la vestimenta de las imágenes, ornamentación del monumento y de diversos pasos. Como en una obra, como en el teatro, todos colaboran para que salga bien la obra. Son importantes la orquesta, los actores, los tenores, pero también son necesarios los que están detrás del telón, los de la tramoya, los que están en la bambalina, todos son necesarios. Y este año he querido destacar el trabajo importante de preparar los diversos pasos para las procesiones. Y he pensado en ese grupo que durante tantos años pues han trabajado y han colaborado a piñón para que todo salga bien. Y entre ellos, pues recuerdo de manera especial a Gustavo, el amigo Gustavo Moreno Mateo. Él tiene una gran experiencia labrada durante muchos años. Los mayores le hemos conocido desde que era un niño, ayudando y sirviendo a la parroquia. Se hace joven y luego adulto y ha sabido combinar su trabajo con su colaboración en la parroquia, no solo en la Semana Santa, sino durante todo el año. La Semana Santa, por tradición, el Viernes Santo, pues acompaña en el trono a guiar la imagen preciosa de la Virgen de los Dolores. Con Gustavo han colaborado un buen grupo de parroquianos. Muchos años, mucha vivencia tiene toda esta preparación. Para mí, Gustavo ha sido un amigo colaborador de la parroquia y de su trabajo de cultura intenta seguir colaborando con su parroquia. Gracias, Gustavo, por la amistad y por tu servicio y por tus consejos. Pues de su vivencia en la parroquia estamos deseosos de escucharlo. Y como es costumbre presentarlo el pregonero anterior, este año, doña Berna Barbosa Hernández, en nombre de las camareras que durante todo presenta y visten a las imágenes, pues en nombre de todas ellas, pues entonces les ruego que presente al pregonero, presente a Gustavo. La Semana Santa tiene su inicio al término del tiempo de Cuaresma, que es el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra triunfante en Jerusalén.
pero tradicionalmente consideramos el inicio de la Semana Santa hoy, Viernes de Dolores, cuando numerosas parroquias, cofradías, hermandades aprovechan para pregonar la Semana Santa. Esta Semana Santa 2024 será pregonada por Gustavo Moreno Mateos, que está muy ligado a la parroquia desde hace muchísimos años. No sé si de antes, pero sí desde tiempos del párroco don José Díaz, que yo recuerde, y sigue su colaboración en la actualidad. Gustavo es de sobra conocido por todos. Es funcionario adscrito a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, de nuestro Ayuntamiento de Gáldar, y es muy madrugador, de lo que doy fe. Es cumplidor y muy eficiente en su trabajo. No solamente ayuda en las labores para que la Semana Santa y todos los eventos de la parroquia se desarrollen con el máximo esplendor posible, sino que también involucra a amigos y a compañeros de trabajo para que le ayuden. Sin ir más lejos, Ubaldo, también madrugador como nosotros, lo involucra para que venga a ayudar si hay que hacer alguna actuación que requiera de conocimientos específicos. Fundamentalmente, conectar baterías en los tronos que necesitan iluminación, etcétera. La faceta organizadora la pone a disposición de la parroquia y ayuda a la preparación de muchas actividades en la misma. En alguna ocasión ha venido acompañado de su hijo, que siguiendo el ejemplo paterno ayuda con mucha diligencia. Gustavo es cercano y, aunque de pocas palabras, siempre tiene una respuesta adecuada a lo que se le pregunta. Gustavo se expresa más con los ojos que con la boca. Tiene una mirada de lo más risueña y una mirada muy penetrante. Cuando hablas con él, siempre tiene un hablar pausado, tranquilo, y te presta toda su atención. Imagino que después de tantos años de colaboración, Gustavo tendrá muchísimas anécdotas que contarnos. Mi querido Gustavo, deseo que la Virgen de los Dolores, a la que tanto y tan bien has servido, te premie con una vida muy larga, con salud y paz para ti y para toda la gente a la que quieres y que te quieren. Y que en un tiempo muy, muy lejano, que no tenemos prisa, cuando Padre Dios nos llame a su lado, que nos acoja esa playa maravillosa que es el regazo de la Virgen de los Dolores. Gustavo, te vamos a escuchar con muchísima atención y muchísimo cariño. Gustavo, de parte de toda la comunidad parroquial, muchísimas gracias. Entre todas las semanas del año, la más importante para los cristianos es la Semana Santa, que ha sido santificada precisamente para los acontecimientos que conmemoramos en la liturgia y consagrada a Dios de manera muy especial. La Iglesia, al conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, se santifica y renueva a sí misma. Esta semana se conoció también antiguamente la Semana Grande, título que conservó hasta hace poco en el Breviario Romano I. Es en efecto una semana grande, puesto que constituye el centro y el corazón de la liturgia de todo el año. En ella se celebra el misterio de la redención. Durante la Semana Santa, la Iglesia sigue las huellas de su Maestro. Las narraciones de la Pasión cobran nueva vida, como si los hechos se repitieran efectivamente ante nuestros ojos. Todos los acontecimientos que conducen al arresto, al proceso y a la ejecución de Jesús son recordados y celebrados. Paso a paso, escena por escena, seguimos el camino que Jesús oyó con sus pies durante los últimos días de su vida mortal. La liturgia de la Semana Santa surgió de la devoción de los primeros cristianos en Jerusalén, donde Jesús sufrió su pasión,
Desde los albores de la cristiandad, Jerusalén fue meta de peregrinaciones, y los peregrinos entonces como ahora gustaban de visitar los lugares de la Pasión, Getsemaní, el Pretorio, al Gólgota, el Santo Sepulcro. Tenemos mucho que aprender de la devoción de la Iglesia antigua, según nos la presentan los escritos que de ella se conservan. Es verdad que los cristianos de Jerusalén tenían la ventaja de estar más cerca del Señor en el tiempo y en el espacio, pero no por eso nuestra devoción ha de ser menor. Después de todo, nosotros participamos en los misterios de Cristo, no mediante imaginación o sentimiento, aunque también estos tienen su cometido, sino por la fe. En la liturgia de Semana Santa, la Iglesia revive en la fe el misterio salvador de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Señor rector del Santuario Diocesano de Santiago Apóstol de Galdar, señor primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, y compañero, segunda teniente de alcalde, miembros de la Corporación Municipal, miembros de la comunidad parroquial, familia, amigos, público en general. Muy buenas noches a todos y a todas, y gracias por asistir al pregón que da inicio a la Semana Mayor, a la Semana Santa de la Real Ciudad de Galdar. Permítanme, antes que nada, agradecer a los componentes de esta pequeña banda la gran actuación que nos acaban de ofrecer, y agradecer a mi hijo Daniel por esta gran sorpresa que me ha dedicado esta noche, que sé que lleva semanas organizando. No lo tengo apuntado, pero me van a permitir que les pida un fuerte aplauso para ellos, porque son componentes de la banda y a los que él ha comprometido. Ha hecho que hasta el director toque los platillos hoy y el bombo, y hasta la caja. Gracias Calisto, Román también, que son que vienen de la banda Guayedra, han formado parte también de esta pequeña banda. Muchas gracias. Gracias también, Berna, por la presentación que has hecho en nombre de cada una de ellas, de las pregoneras del año pasado. Cuando don Manuel me comunicó que había sido elegido para pregonar la Semana Santa de Galdar 2024, me invadió una inmensa mezcla de orgullo y satisfacción, y al mismo tiempo les confieso que el miedo se apoderó de mí, dada la responsabilidad que ello supone, preguntándome, ¿seré capaz de hacerlo? Al empezar a escribir este humilde pero muy sentido pregón, se me agolpan tantos sentimientos, recuerdos y vivencias, que resulta muy difícil hacer una clasificación de los mismos, ya que, como dije anteriormente, implica una gran responsabilidad, pregonar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tan importante para todo el mundo cristiano y para nuestra ciudad. Lo que sí tuve claro es que este pregón iba a estar dedicado a todos los que hacen posible nuestra Semana Santa, y sobre todo a aquellos que ya no están con nosotros, pero que me enseñaron a amar nuestra Semana Santa y ahora disfrutan de la presencia de Dios. Mi andadura en este templo comenzó siendo yo muy niño, tendría unos 10 años, y era párroco del mismo don José Díaz Alemán, mi padre espiritual, cariñosamente como yo lo llamaba, porque toda mi juventud y adolescencia me la pasé a su lado, hasta que fue relevado como párroco en septiembre del año 2004. Estuvo con nosotros en esta parroquia 20 años, ininterrumpidamente. Quiero por ello agradecerle públicamente y que lo oiga desde el cielo todo lo que me enseñó y, sobre todo, la confianza que depositó en mí durante su estancia como párroco y también posteriormente. Les confieso que aprendí mucho de él, sobre todo a ser mejor persona, y por ello hoy está muy presente en este entrañable pregón. Si me permiten, les voy a contar cómo se vive la Semana Santa, pero desde dentro, desde otra perspectiva. No cabe duda que los preparativos actualmente no tienen nada que ver a lo de hace 30 años atrás. La Iglesia ha sufrido una transformación que muchos ni se acuerdan, pero les voy a llevar un poco al pasado y recordar cómo era hace unas décadas. Aquí habrá algunas personas que pueden corroborar lo que yo les voy a contar. Podría contarles mil batallas, pero me voy a centrar en la Semana Santa, que es en lo que hoy estamos. Al llegar el mes de marzo o abril, dependiendo del año en que caiga la Semana Santa,
Siempre 2 semanas antes comienza el zafarrancho en la iglesia. La transformamos y la volvemos patas arriba. Antes los tronos estaban donde actualmente está la entrada del Museo de Arte Sacro, en la calle Fernando Juan Artemes. Pero ustedes ni se imaginan las fatigas que pasábamos para sacar a cada uno de los tronos de ahí. Eran de madera y teníamos que armarlos completamente porque no cabían. Los únicos que se quedaban armados eran el del Sepulcro, el Nazareno, el del Calvario y el de la Virgen de los Dolores. Los demás los teníamos que armar y desarmar toditos cada año. Pues bien, ya una vez todos armados y limpios, empezábamos con la colocación de las imágenes en sus correspondientes tronos. El primero era siempre el de la burrita. Qué fatiga para sacar la burrita donde estaba. ¿Saben ustedes dónde estaba? Detrás del altar de la Purísima, donde estaba el cuadro viejo de la luz y toda la carpintería que tenía Maestro Juan, el sacristán y demás. Teníamos que sacarla por la puerta del coro, por la trasera del altar mayor, y luego subirla al trono, una auténtica odisea. Ya luego, con la restauración de la parte de atrás de la iglesia, se decidió dejarla al culto, y gracias a Dios. Desde entonces ya es más fácil subirla y bajarla del trono. Ya después de la burrita, le tocaba siempre a los pasos de Jesús atado a la columna, la Soledad, San Juan y el Cristo Predicador, que son los que salen el Martes Santo, para posteriormente centrarnos en el Nazareno y la Verónica, dejando para el final siempre, y no por menos importante, el trono de la Virgen de los Dolores, ya que era el más complicado de montar y el que nos dedicaba más tiempo. El proceso de montaje de los tronos siempre era el mismo: limpieza de cada uno de ellos, revisión de las ruedas, las peanas, en definitiva, una puesta a punto de todo. Luego empezábamos el montaje de las imágenes con sus correspondientes faldones, sus cenefas de madera alrededor y ya al final las luces con sus pinzas y baterías. Ese era el trabajo que realizábamos antes de la Semana Santa, pues ya una vez inmersos en ella, desde que empezábamos el Domingo de Ramos, la tarea diaria consistía en revisar los tronos por la mañana, antes de salir a procesionar por la noche por las diferentes calles del municipio. Eso sí, después de cada procesión nos tocaba preparar la del siguiente día, y así sucesivamente hasta el Viernes Santo. ¡Qué noche! La verdad que nos pasaba de todo. Cuando no era una cosa, era la otra. Pero eso sí, nos los tomábamos con buen humor y a ello ayudaba sin duda la gran compañía que tenía. Recuerdo aún esas noches que se nos atravesaba cualquier cosa y ya la barriga te empezaba a dar vueltas de no comer y tener que ir a la hamburguesería de Claudio, que era lo más cercano y lo que estaba abierto a esa hora, a comprarnos unas papas locas y una hamburguesa para seguir la noche. ¡Qué buenos momentos! Pero no solo está el trabajo que hacemos con el montaje de los tronos. Detrás de todo hay un sinfín de cosas que hacer que ni ustedes se imaginan. Lo que puede conllevar la limpieza de jarras, de candelabros, arreglo y blanqueado de los faldones, revisar las coronas, darle brillo a las coronas, en fin, de toda la plata y todo lo que ustedes ven expuestos durante la Semana Santa y que tanto embellece y realza esta celebración religiosa. Quiero confesarles que hay un momento muy especial durante esa semana previa y es cuando se va a vestir a la Virgen de los Dolores. El día anterior, o horas antes de ese momento, se prepara todo en la sala verde del Museo Sacro. Bajamos a la Virgen del altar y la llevamos a dicha sala. La verdad que quien lo ha vivido y quien lo vive es un momento muy emotivo, un reencuentro personal, un encuentro de oración, un encuentro con la Madre de Jesús, pero sobre todo un encuentro donde tú pedirle a la Virgen para que te siga ayudando y darle gracias por poder estar al lado de ella un año más y acordándote de los que ya no están con nosotros. Ni se imaginan con el respeto que se vive ese momento. Ya una vez la imagen preparada y vestida para la ocasión, la trasladamos al trono, para que esté preparada para tal día como hoy, para el Viernes de Dolor. Otro momento emotivo, ya es cuando está la Virgen instalada en su trono, bajo palio, con su manto y con su gran corona imperial. Indescriptible, sin lugar a dudas. Déjenme que vuelva unos años atrás para recordar cuando íbamos a buscar los mantos y los candelabros a casa de Lolita
Llevábamos a la tienda de Félix Moreno los bombillos para que le soldara los casquillos de batería para poder usarlos en los candelabros y darle luz a los tronos. Y recuerdo cómo íbamos todos los días de la semana a buscar y llevar las baterías que nos prestaban siempre Lucio y Momo. El miércoles era el día donde ya nos centrábamos en la preparación del monumento para el Jueves Santo. Siempre un dilema que poníamos, pero siempre salía como su palabra dice, un gran monumento para la Reserva del Santísimo. Quiero recordar que en estos momentos es la única parroquia en Gran Canaria que se conserva el monumento. No dejemos que se pierda esta tradición tan importante para los caldenses. Ya pasada toda la semana y celebrados todos los actos litúrgicos y procesionales, llegamos al Sábado Santo, otro día de zafarrancho, aunque esta vez para recoger y guardar todo en su sitio para la celebración de la Vigilia Pascual. Ese día llegamos a la iglesia desde las 6:30 de la mañana e intentar en un tiempo récord dejar todo recogido, los tronos en su sitio, las imágenes colocadas en sus capillas, los faldones guardados en la cajonera, en definitiva, todo en orden. El único trono que se quedaba y que se queda montado es el de la Virgen de los Dolores. Era un día donde prácticamente se unían todos en la iglesia, porque venían a limpiar las capillas los responsables de las mismas. Me viene ahora mismo al recuerdo quienes se encargaban de las mismas. Les cuento, de la capilla de la Candelaria, Teodorita, la del Calvario, la familia de Pepita Medina, la del Nazareno, Carmen Sabianés, la de Santiago, Antonia González, la del Corazón de Jesús, Jacinta Batista, de la Virgen de los Dolores, Conchita González, del Santísimo, Luisito Molina y su esposa Mercedita, de la Capilla del Rosario, Rosa Martina. En definitiva, un regimiento. Y lo peor de todo es que todas querían que las ayudara a la misma vez. Los encajes de bolillos que tuve que hacer. Pero bueno, después de todo, se recompensaba con la tan ansiosa y esperada tarta y el queque de Carmenza, que hasta el que no hacía nada también alcanzaba un trocito. No se nos esconde que con el paso del tiempo la infraestructura ha cambiado mucho. En los años 90 se procedió a hacer una inversión bastante importante por parte de la parroquia, que sin la ayuda del ayuntamiento no se podría haber llevado a cabo. La parroquia, como les comento, hizo una gran inversión. Compró el material correspondiente, tanto de hierro, de madera, tornillería, en fin, todo lo que hacía falta. Y en los talleres municipales de soldadura y de carpintería se llevaron a cabo dichos trabajos, que son el fruto de lo que tenemos hoy actualmente. Y no cabe duda, hay que ser agradecidos y reconocer al ayuntamiento de nuestra ciudad toda la colaboración prestada para poder celebrar la Semana Santa y cualquier otro acto religioso que se celebre en nuestro municipio, tanto en la confesión de los programas, en la sesión de la banda municipal para cada una de las procesiones, la seguridad y entre otras cosas más. Muchas gracias por estar siempre ahí apoyando la celebración. Si me permiten, quiero hacer mención en este pregón a personas que ya no están con nosotros y algunas que aún tenemos la suerte de tenerlas y que de una manera u otra me han enseñado y he aprendido bastantes cosas en la vida gracias a ellos. Quiero recordar a Luisito Molina y a su esposa Mercedes, siempre dándome consejos y una anécdota, y pusieron siempre a su disposición el garaje para guardar las cosas de la iglesia cuando hacía falta, sobre todo cuando se hicieron las obras en la parte trasera de la iglesia. Gracias también a Juana Mari. No había Semana Santa que siempre me traía los caramelos de nata. A Conchita González. A Teodorita. Una mujer de carácter, pero sin duda una gran persona. A la siempre recordada Pepita Medina, con quien a veces tenía nuestras riñas, pero bien aprendimos de ella, siempre predispuesta a todo. No le tenía miedo a nada. Y cómo no, a Miguel Rodríguez, Miguel el sacristán. Bastantes batallas vivimos juntos en este templo y bastante discutimos, no le puedo decir que no. Pero otra gran persona, serviciar donde los haya, y que dedicó toda su vida a su parroquia. Gracias de corazón a todos por sus enseñanzas y ese apoyo y cariño que siempre me han mostrado.
También quiero tener un agradecimiento personal con Carmenza Villané, con Pinito Medina, con Berna, con Rosa Martina. Son las personas que me han visto crecer aquí dentro de la iglesia. Y de una forma muy especial, el alma mater de tantas cosas, de las flores, de las telas, de tener los paños y manteles a punto, de los vestidos de todos nuestros pasos, en especial el de la Virgen, de recaudar, de pagar, de llevarte los enfados de todos. En definitiva, gracias por enseñarme a valorar y respetar todo esto que es nuestro. Cómo no, gracias a ti, Jacinta. Tampoco me puedo olvidar de todas esas personas que también han dedicado y dedican gran parte de su vida a decorar los tronos, el altar, el monumento y demás arreglos. No puedo olvidar de nombrar a Enrique Domínguez, a Pepe Saavedra, a Horacio Mendoza, a Peburelio, Fernando Rodríguez, Samuel Reyes, a Rubén Darío, a Luis Marrero, entre otros tantos, que espero me disculpen si por descuido no les he mencionado. Todos ellos han sido y son los responsables de que los arreglos florales y que nuestras imágenes luzcan de maravilla por nuestras calles. También quiero recordar en estos momentos a mis compañeros de trono, Ubaldo, Moisés y Juan, que son los verdaderos responsables de que nuestra Virgen de los Dolores pasee elegante por nuestras calles. Y, por supuesto, a mi madre, que bastante que la tenía en vela hasta las tantas esperando que yo llegara de la iglesia durante esas 2 semanas para ella descansar. Y actualmente a mi mujer y a mi hijo, por permitirme seguir con lo que a mí me gusta, aunque a veces era dedicar horas en sacrificio de la familia y no poder salir de vacaciones o simplemente irnos a la playa para poder estar en donde yo he pasado mi vida, como se suele decir, metido en estas 4 paredes, y seguir aportando mi granito de arena en la Semana Santa de nuestra ciudad. Por todo lo vivido y contado, quiero que vivamos todos juntos en estos días la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Participemos el Domingo de Ramos con gran alegría y recordemos la entrada de Jesús en Jerusalén. Bendigamos nuestras palmas y al paso del Señor digamos todos: Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Martes Santo rememoremos cuando Jesús fue atado a la columna, azoteado, coronado de espinas y burlado por los soldados de Poncio Pilato. Acompañémosle en su recorrido procesional junto a su discípulo amado, Juan, y de la Virgen de la Soledad. Al llegar a la Casa Verde de Aguilar, escucharemos las sentidas malagueñas del Martes Santo. El miércoles celebraremos la procesión del Nazareno con la cruz a cuesta. Acompañemos a Jesús, que cargó con su cruz, pero que también es nuestra cruz de cada día. Él cayó 3 veces, pero siempre se levantó y continuó. Al llegar al frontis del casino, celebremos el tradicional encuentro, ese encuentro con Juan, su amigo fiel que nunca lo abandonó, con la Verónica, que entre la muchedumbre se hizo hueco y se arrodilló delante de él y le limpió su rostro, y con su madre, que aún sabiendo que iba a morir, no lo abandonó ni un minuto, siempre siguió sus pasos hasta el final. Llegamos al Jueves Santo, donde celebramos el lavatorio de los pies y la cena de Jesucristo con los apóstoles. Jesús, en este pasaje del Evangelio, nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás. Al finalizar la Eucaristía, tendremos la procesión del Santísimo Sacramento hasta el monumento. Participemos en la Hora Santa rezando y acompañando a Jesús. Ya el Viernes Santo, a la medianoche, acompañaremos a Jesús clavado en la cruz, recorriendo nuestras calles adoquinadas del casco histórico en las 14 estaciones del Vía Crucis, diciendo en cada estación: te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Durante la mañana seguiremos acompañando a Jesús ante el monumento, y ya por la tarde celebraremos la pasión y muerte de Jesús con la adoración a la cruz y cantando: mirad el árbol de la cruz en que estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Al finalizar, tendremos la procesión magna con todos los pasos que representan la procesión. Este día debemos de acompañar el Santo Sepulcro, donde recordaremos la muerte de Jesús en la Santa Cruz en el Viernes Santo. Y para concluir ese día,
escucharemos el sermón de la soledad y acompañaremos a la madre, a esa madre en su soledad, en su procesión del retiro, en silencio, con los sones de la banda de música de Galda, por el adoquinado de las calles donde solo se oyen los pasos al caminar y la música, en ese recogimiento personal de cada uno, acompañando a una madre que ha perdido a su hijo. Qué difícil es para una madre perder a un hijo. Pensemos en un momento en el dolor de esa madre y de todas esas madres que han perdido un hijo. Virgen de los Dolores, atravesada y triste, vuelve tus ojos cuajados de pena y misericordia hacia nosotros, que gemimos en este valle de sangre, sudor y lágrimas. Míranos entrañables, recoge nuestras necesidades más íntimas, preséntalas maternal a Jesús para que, como en la boda de Caná, cambie nuestro dolor en sonrisa, nuestros vacíos en plenitud, nuestras enfermedades en bienestar. Por ahora y para siempre, Madre de los Dolores, cuanto más necesitado yo, sé tú más madre. Llegaremos al día más importante para los cristianos, porque sin este día, lo que hemos vivido días atrás no nos sirve de nada. Esa noche celebraremos la gran noche, celebraremos la Vigilia Pascual, donde cantaremos el Gloria, renovaremos nuestra fe, nuestro bautismo. En definitiva, celebraremos que Cristo ha resucitado y que vive con nosotros. Y termino ya este pregón, pero antes quisiera primero agradecer a nuestro cura párroco, don Manuel Reyes, el haberme permitido compartir con ustedes el inmenso significado de la Semana Santa Galdense y el incondicional apoyo y la confianza que ha depositado en mí durante estos años, que ha estado al frente de la parroquia, haciéndome partícipe también en mi ámbito laboral en el área de cultura y fiestas de nuestro ayuntamiento, que tantos actos inolvidables junto a esta parroquia, como la llegada de la Virgen del Pino, los días grandes de nuestro patrón Santiago, la celebración del año Santo Jacobeo, la peregrinación magna de todas las parroquias en el día que este templo fue denominado Santuario Diocesano, los conciertos inolvidables en el interior del templo en ese año tan duro como fue la COVID, en la fallada del templo. En definitiva, gracias, don Manuel, por su inmenso cariño que sabe que es mutuo. Y en segundo lugar, terminar con un llamamiento. No dejemos perder nunca nuestras tradiciones. Conservémoslas aquí, en esta ciudad con tanta historia y con sus gentes tan solidarias, y en este templo convertido en santuario, les recuerdo que tienen cabida todas y todos. Muchas gracias por la atención prestada y buenas noches. Bien, creo que todos nosotros nos ha hecho revivir nuestra Semana Santa. Así que ha sido muy emotivo, nos hemos emocionado al escucharte. Bien, entonces ahora, pues no sé, el señor alcalde, si usted quiere decir alguna cosita. Te escuché. Señor rector del Santuario de Santiago, don Manuel Reyes, señor pregonero de la Semana Santa de Galdar 2024, señor primer teniente de alcalde, compañeros de Corporación Municipal, vecinas y vecinos, buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, disculparme porque tenía otro evento en Las Palmas, pero dos cuartas partes del pregón sí que lo pude escuchar. Enhorabuena, Gustavo. Quiero empezar dando las gracias a nuestro querido Gustavo Moreno Mateo por la lectura de este emotivo pregón.
Te doy la enhorabuena porque has logrado emocionar con tu vivencia. Primero, desde tu vinculación con esta parroquia y con la Semana Santa, desde tu infancia y luego durante tu amplia trayectoria en el Ayuntamiento como coordinador del área de cultura. Le has puesto alma y corazón, la misma con la que has desarrollado tu trabajo diario en nuestro Ayuntamiento y, sin duda, en todas y cada una de las colaboraciones con esta parroquia. Son especialmente valiosas tantas horas de contribución en el montaje y la colocación de los tronos. Pocas personas como tú le han dedicado tanto esfuerzo y tanto cariño a la celebración de cada Semana Santa de Galdar. He compartido un sinfín de experiencias contigo en lo profesional y quiero aprovechar también este día para mostrarte en público mi agradecimiento por tu trabajo fiel y constante. Hoy en día Galdar es una referencia en el mundo de la cultura y lo es gracias al excelente trabajo que se hace desde esta concejalía liderada por Julio Mateo, pero sin duda también con uno de los pilares fundamentales que eres tú. Todos los fines de semana hay actos culturales, cada vez más eventos multitudinarios, pero siempre, siempre responde. Como decía, hemos compartido numerosas experiencias en lo profesional, pero para mí ha sido mucho más que un trabajador municipal. Ha sido un amigo y un compañero también en el que apoyarme en los momentos más difíciles. Y esos son los que nunca olvidamos. Muchas gracias por tan maravilloso recuerdo. Con este pregón y en este viernes de Dolores, arrancamos una nueva Semana Santa en Galdar. Una Semana Santa siempre emotiva y con una enorme tradición en nuestra ciudad. Los galdenses vivimos con fervor y con devoción todos y cada uno de los actos que se organizan en nuestra parroquia, siempre con la colaboración de la Concejalía de Cultura y de todas las áreas que se precise. Todos los creyentes iniciamos con la Semana Santa un tiempo de perdón, celebrando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fundamentos de nuestra religión cristiana. Antes de terminar, quiero también mostrar mi agradecimiento a don Manuel Reyes Brito, rector de este santuario de Santiago, por la preparación desde la parroquia de esta programación, y aprovecho para invitar a toda la ciudadanía a participar en los actos que celebraremos en los próximos días, empezando por el concierto de apertura que vamos a disfrutar en el Teatro Consistorial a continuación. Muchas gracias a todos y a todos. Buenas noches. Este acto, en nombre de la parroquia, quiero dar las gracias, como hemos dicho antes, a Gustavo por este pregón que le ha salido del corazón. Gracias, muchas gracias. También, pues, agradecer las palabras que acaba de pronunciar el señor alcalde. Siempre el ayuntamiento dispuesto a colaborar con la parroquia y por su patrimonio. Es darle las gracias por toda la colaboración en esta Semana Santa, desde la participación de la banda música en todas las procesiones, el hacer el proyecto de la seguridad, que también lo paga el ayuntamiento. Y agradecer el programa de que está a disposición, que se ha repartido, en la que felicito al señor concejal de Cultura y a todos los que han participado en este hermoso programa, que es para guardar, es para conservar lo bonito y lo bueno que está. No solamente ha sido para la parroquia de Santiago, sino es un programa donde están todas las celebraciones de las parroquias del municipio de Galdar. Mi gratitud siempre en nombre de la parroquia al ejemplar grupo de chicos, hombres y mujeres que de todas las tardes se han sacrificado para limpiar la iglesia, preparar faldones, manteles, limpiar la plata de jarra y trono. Como antes muy bien ha dicho Gustavo, pues así siento un grupo. Pocos son, pocas personas implicadas, pero estas personas que están lo están haciendo con mucho corazón.
Es hermoso ver a este grupo de voluntarios preocupados por su parroquia. Destacar una vez más la tarea que durante muchos años pues han tenido tantas y tantas personas en la parroquia de diferentes maneras. Y recordamos pues a las camareras presentes, a Carmenza Ramírez, siempre como una columna fuerte a pesar de la cantidad de años. A Berna y, como antes me hubiese resaltado, Jacinta García, que ella no quiere protagonismo, pero es una pieza fundamental en guardar, en preparar, en custodiar todas las cosas de la parroquia. Así que gracias a ella y a todas las personas que están colaborando. Siempre digo que la parroquia es de todos, no es de un grupo. Todos somos importantes y todos nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta parroquia de Santiago de Gáldar. No nos fijemos en las críticas, porque muchas veces las críticas son envidia de no querer participar. Es bueno traer los problemas, decir los problemas, pero aportar también las soluciones. Para nosotros como cristianos, lo importante es el amor a Dios y a los demás, y por supuesto que lleva a esto perdón. Y antes de terminar, pues yo quisiera lanzar, no sé si está por aquí, el director de la banda música. ¿Está? ¿No está? Bueno, de hecho, ya antes ya hablé con él. Entonces yo desde aquí ya les anuncio, el año que viene el pregón de Semana Santa será a cargo de la banda música de la Real Sociedad de Gáldar, que puede ser las... Y ya le adelantaba que podría ser la Semana Santa de Gáldar a través de la música, meditando cada uno de los días de la semana. Antes yo se lo cogí y me lo dijo, y él se quedó un poco así. Dije, bueno, sí, ya esto lo prepararemos, pero ya de aquí antes públicamente, se ha hecho, lo quiero hacer público, y que ya pueden ir preparando para el año que viene. Pues nada, muchas gracias por la presencia, gracias por todo lo que están haciendo ustedes también por la parroquia. La invitación queda para vivir la Semana Santa.